Chao a todos y bienvenido en mi canal Fútbol Tier Plus que os quiero presentar en este vídeo. He decidido crear este canal para poder compartir contenido relacionado al fútbol y voy a hacerlo en cuatro idiomas diferentes porque además del francés, que es mi lengua materna, he tenido la suerte de poder aprender alemán, inglés e incluso español en la escuela en Suiza, de donde soy y donde vivo. Así que si quieres mejorar tus competencias en lenguas extranjeras, será quizás posible hacerlo mirando mis vídeos en otro idioma. Por mi parte, espero que no haré demasiados errores, así que ya pido vuestra tolerancia a ese nivel. Pero toca hablar de lo esencial que es el contenido que voy a publicar. Primero, voy a intentar explicar el funcionamiento de ciertas canteras exitosas, como son la del Independiente del Valle en Ecuador o la del Red Bull Salzburgo en Austria. Y también haré justamente unos análisis tácticos de jugadores que pasaron por estas canteras, por ejemplo. Además de esto, también encontraráis en mi canal análisis tácticos de equipos y al respecto voy a crear una serie en la cual analizaré equipos del próximo mundial que son interesantes desde un punto colectivo como son Suiza, España, Dinamarca. Quizás también haré uno sobre Brasil y Argentina y luego a ver qué países se unirán a la competición, pero quedan plazas, ¿no? También me gustaría analizar otros equipos como el Ajax y el Bayern, o una fase del juego de algunos equipos, como la salida de balón del Shakhtar de Zerbi, que es sobresaliente. Para resumir, tengo ganas de descubrir y compartir los secretos de los diferentes éxitos que hay en el fútbol y que no son debidos únicamente al dinero. Con esta idea en mente, os voy a explicar, por ejemplo, las diferentes etapas del proceso de scouting y de fichaje del Sevilla Fútbol Club, que seguramente es uno de los mejores que hay en el mundo. Hasta aquí hablé de videos que voy a publicar tarde o temprano en este canal. Pero también me gustaría ampliar la variedad de contenido en el futuro. Está en mis planes entrevistar a gente que trabaja en el mundo del fútbol, por ejemplo. Y ya he creado diferentes playlists para que podáis encontrar el contenido que os interesa más fácilmente. Una de ellas contendrá, por ejemplo, todos mis vídeos en español. Así que bueno, si te apetece embarcar en esta aventura conmigo, puedes suscribirte a mi Twitter y a mi canal de YouTube, ya que el contenido está a punto de llegar. Un saludo, chao.